Esta escuela tiene una orientación en educación física. De hecho, los chicos lo que buscan siempre es concientizar a toda la comunidad en lo que es la buena alimentación y la calidad de vida. Nosotros comenzamos el año pasado con una currícula de 36 alumnos, que fue nivel primario. Hoy tenemos ya 100 alumnos con nivel secundario y ya el año que viene empezamos a incrementar lo que es el ciclo orientador. Muy linda escuela, la verdad que sí, un crecimiento bárbaro. Nos ayudó a crecer bastante como personas, como alumnos, nos dio motivos para seguir, nos da fuerza también, nos ayuda a elegir lo que queremos y podemos seguir haciendo nuestras propias cosas. ¿Qué es lo que te gusta a vos? La amistad que hay, el comportamiento, la educación, cómo nos educan y cómo nos transmiten para hacer nuestros esfuerzos cada día más. Acá nos enseñan más cosas, tenemos más actividad física. Acá somos más como familia que otra cosa, porque contamos uno con el otro y cuando hay problemas el coordinador siempre está para nosotros, al igual que los profesores y todo. Y la verdad que ha sido un año de muchísimo trabajo y se puede ver, los chicos están felices, han ido haciendo ferias de plato para poder comprar sus uniformes, han estado haciendo distintas actividades. Acá a la tarde funcionan actividades del propio club o de la propia asociación, de la asociación de fomento del Club San Martín. Así que bueno, muchos de los chicos se quedan a la tarde de actividades. Y hay directores también de otras escuelas, está acompañándonos la DIRE de la Escuela Mitre, porque también esta es la idea, ¿no? Trabajar todos juntos para mejorar. Las escuelas generativas invitan a estos espacios nuevos y a una ruptura de estructuras tradicionales, entonces siempre pensando en lo nuevo, pensando en un espacio y en unas prácticas diferentes. Tenemos materias, una de las bases es el inglés, que esa es mi área también, y siempre trabajando en conjunto. Hace muchas cosas, te sentís cómodo en esta escuela, porque hacen todo, te enseñan a aprender más muchas cosas, como lenguaje de señas y todo. La forma en que nos enseñan, que siempre nos están escuchando cuando tenemos algún problema o algo y nos entienden cuando a veces no podemos hacer la tarea o algo del día anterior que estuvimos entrenando o algo, nos ayudan todos los profesores. ¿El deporte que te gusta? ¿El fútbol? Sí, el fútbol. ¿Y de qué jugás? Arquero.